Bueno, ahora sí, vamos a meternos en el partido que definió la Copa de Clubes en esta edición 2014 de la misma en el Estadio Arquitecto Ubilla. Primer tiempo para Melo Wanderers y Central, que tuvo el arbitraje de Cristian Bouvier de Colonia Interior. Un encuentro que lo tuvo como protagonista Melo Wanderers moviendo la pelota en el primer tiempo. ¿Qué te deja que los primeros minutos, John? Mirá, Eduardo, yo creo los primeros minutos, y la imagen ya los dice, más o menos fue un partido de mucho ritmo, de ida y vuelta. No esperaba ver una final como la que vi el sábado. Sí. Pensábamos todos, creo que en la final siempre nos imaginamos mucho foul. Vi un juez que dejó pegar mucho, dejó jugar. Fue rápido, fue un partido con ritmo. Mejor jugado, creo, por ellos, por el central. En cambio, Melo Wanderers lanzando más a la ofensiva de lo que fuera el puro, lo que es Rino. De sus mismas condiciones lo llevan a veces a jugar más un pelotazo. En cambio, Central ya jugando, intentando salir desde abajo, jugando con también una delantera muy potente. Y acá yo quiero hacer un punto clave que para mí fue de alto nivel lo que jugó el otro día, Maeso. Sí. Maeso en la marca de Pablo Cabrera fue espectacular. Estuvo no siempre sé, arriba, ¿eh? Le debe o sea, haber ganado sí. todas las pelotas que ganó, excepto una que recuerdo que perdió en el primer tiempo. Después fue excepcional lo que hizo Maeso. Uh-huh. Estamos hablando de un señor dentro de una cancha, estamos hablando de un, podemos decir, de los viejos, entre comillas, del fútbol, pero que se lo puso en un bolsillo, no hay vuelta. Digo. Y eso lo vi, por eso quiero destacar, porque sé que muchos podían decir Maeso frente a la rapidez de lo que era Gandini y lo que era Pablo Cabrera. Claro. En cambio, en mi concepto, siempre anticipó. Fue un valor impresionante. Sí. Es más, creo que sabe de las condiciones y jugó corto cuando necesitó jugar corto afuera, largó afuera. No se complicó. No se complicó. Exacto. En mi punto de vista fue uno de los mejores. Sabiendo sus limitaciones, bueno, hizo lo que tenía que hacer. Y fundamentalmente destaco lo que fue el medio de Oscar Silva y el Diego del Chueco. Uh-huh. Para mí fueron los dos mejores puntales de Melo Wanderers. Lejos, por entrega, por dominio, por juego, por intención, por querer. Sí, vi un primer tiempo en lo que gana Melo Wanderers con gol de Rino después de la jugada, pero no era lo más justo, creo que era un empate. ¿Por cómo pero se dio el partido? El fútbol tiene esas cosas. Yo, mirando el primer tiempo un poco, lo vi a Rino muy activo. No tanto a Juan Ignacio Silvera, el puro. No lo vi. O sea, yo esperaba más de Juan Ignacio Silvera. Allí está Olivera, ¿no? Ahí está. Ahí dirían, no sé, 15 minutos y el primer tiro de Melo Wanderers al arco. Exactamente. Te pones a fijar, te venir 15, 20 minutos el primer tiro. Y después hay un tiro libre del mismo Olivera, también al borde del área. Y son las dos llegadas antes del gol. Allí está una salvada providencial, digamos, de Alejandro Ferreira. Que después cuando lo cambia, cuando lo saca Jorge García, se va muy molesto. ¿No? Claro, son momentos. En una final nadie quiere salir. De todas maneras, era por la zona derecha que estaba atacando en el segundo tiempo que ya vamos a analizar. Pero del primer tiempo, tuvo dos salvadas importantes, ¿no? Sí. En el arco de Melo Wanderers, Alejandro Ferreira, que jugó en el lateral derecho sustituyendo a Rubén González. Para mí, el primer tiempo de Alejandro fue perfecto. Hizo dos cierres, que te decía, un error es de Maeso y el segundo error es de Nazario. Termina con Alejandro cerrando el córner, quitando balones, que eran gol. Claro. Eran gol, claro, gol. No vi mal a la defensa de Melo Wanderers, lo vi bien parada, lo vi bien en la mitad de la cancha, te vuelvo a reiterar. Esas dos figuras, Silva y el Chueco, fueron fundamentales. Los Silva en la mitad de la sí, cancha. Sí, fundamentales. Pero creo que enfrente encontraron una mitad de la cancha con jugadores también, con buen dominio. Y creo que ahí fue donde la supremacía de Central lo hizo valer. Uh-huh. La mitad de la cancha la ganó Central. En mi forma de ver, puso más jugadores, dispuso de más jugadores, menos distancia. Estaban las líneas poco más cerca. En cambio, Melo Wanderers ya estábamos más jugados lo que podría ser Rino, lo que podría ser el mismo Puro. Aquí viene el gol. Acá viene el gol. Gana el Chueco, Silva. El centro de Moura, ¿no? Exacto, el centro de Moura, gana el Chueco. Dos cabezazos, lo clásico. Sí. Allí está el centro.
Y a partir de ahí... Lo despide a Rino, ¿no? Sí, 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 sí. A partir de ahí Eduardo cambia el partido y netamente se hace para Melo Wander hasta los últimos tres minutos del final del primer tiempo. Sí. Ahí es el partido, lo gana Melo Wander. Ya. Ahora, Pero viste, eso que tú decís del fútbol, para mí, mi forma de ver el fútbol, sí. Solo... Digo, es fútbol. Sí, digo, sí, por más claro. Que lo cuidemos, claro. El otro día... Mirá, el gol inmediatamente, Cabrera, esos son ¿no? ya los últimos minutos. Sí, fue un poco egoísta Cabrera allí sí, porque podía tocar al medio. Sí, pero es goleador. Entonces, sí, sí, total. Ya. Otra vez. Otro, así el 9. Quite casi de Alejandro y después va a venir el quite Alejandro. Si no me equivoco, ahí viene Alejandro. Así está. Espectacular. Sí, 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 claro. Tres jugadas de gol en los 40, 42, 43 minutos. Y estaba expuesto a esto también Central, ¿no? La jugada rápida, tocando por los laterales. Yo a veces, y esto es un mal del fútbol uruguayo, ojo que no digo solo de Melo Wanderer, sino que del fútbol uruguayo, pegarle de media y larga distancia. Porque si a veces no podés entrarle a la defensa, si buscás por los costados y no podés, si buscás por el medio y no podés, bueno, buscá pegarle desde fuera del área. Comparto contigo, lo que yo creo que no ocurrió fue por la distancia que tenían las líneas. Si vos sí, ves, distanciados. Estamos mirando en este momento el monitor sí. Y nos ves muchos jugadores de Melo Wander en un espacio. Ves al Puro, ves a Rino y después ves a Oscar, que es el que aparece. En este segundo tiempo se va a ver más todavía la diferencia del Puro con Rino y el resto, ¿no? Porque cuando atacaba, cuando tenía la pelota central, había una sí. diferencia enorme entre el medio campo y la defensa, que se recostaba. Yo pensaba, digo, bueno, el técnico le va a decir, salgan, sacar un poco el equipo. Hablar con Nazario, decir, sacan un poco el equipo porque veían que se venía Central. Central sabía que si perdía tenía los penales. Pero claro, ellos teniendo alguna posibilidad iban a tratar de aprovecharla. Exactamente. Yo en un momento del partido, digo, ya sobre el final, de los minutos finales, ahí estamos, en el principio. Yo encontré, creo que la ansiedad lo comió Melo Wander. Jugadores adentro. No sé, parecía que Melo Wander tenía que hacer un segundo gol. Sí, sí. Daba la impresión que Melo Wander quería hacer un segundo gol o un tercero, liquidar un partido, que ganarlo por uno, por dos. Mirá arriba. Daba lo mismo. Sí. Porque ya estaba ganado, yo creo que hasta Central ya se estaba conforme sí, con el 1-0. Está el tema aquel de cerrar los partidos. Cuando vos ves que no podés convertir otro gol, allí está. Siempre jugando, lo que pasaba en el primer tiempo, se jugaba por el lado de la ruta 8 y el segundo tiempo, el primer tiempo, y el segundo también. Exactamente. Por aquel lado, por aquel lado, por aquel lado, se buscó hasta que llegó el gol. Pero bueno, por allí se claro, habla de que Juan Ignacio Silvera en esa pelota que no la puede tener, claro. Hablábamos incluso con Memulita Álvarez, decía, pero tenga la pelota, la tenga sobre el rincón, llévela, téngala y hace pasar el tiempo. Pero a veces las cosas no, uno las dice de afuera y adentro claro, de la cancha hay que claro, estar, ¿no? Lo que pasa es que desde mi parte de entrenador, digo, es muy lindo mirarlo claro. con el diario del lunes sentado en la tribuna, totalmente. ¿Verdad? Hay que estar adentro. Digo, disfrutar adentro un partido de ese nivel. Exactamente. Digo, entonces es muy difícil dar una opinión porque disfrutarlo de adentro es una cosa, estar al costado de la raya es otra, sí, sí, estar sí. en la tribuna es otra. ¿Cuántos técnicos hay en la tribuna? Claro, entonces, quiero saludar lo que es el compañero Gallego García, digo, el trabajo que ha hecho de poner a Melo Wander en una final. Que quedó con una gran responsabilidad, ¿no? Exactamente. Iba a compartir con el querido Cafu. Era el gran... Exacto. Pues, y el se triunfo queda para con... el amigo Cafu, digo, pero... Uh-huh. Digo, por eso te decía, con el diario el lunes es muy lindo hablar. Sí, sí, digo, claro. Porque ahora sí... Creo que hoy lo hablábamos fuera de micrófono. Cuando vayamos a ver la jugada, si es un centímetro y queda mano a mano Oscar Silva en la jugada claro. del gol. Ahí está, mirá. No es esta. Mirá. A ver. No, seguro. Ahí, esta es otra jugada. Ahí pero sí estaba. Lo que a mí te decía, Eduardo, me sorprendió la ansiedad de Melo Wander. Sí. Porque yo vi pasar muchas veces romper la línea... Entre los dos jugadores que fueron para mí espectaculares, como te dije, Oscar Silva y el Chueco. La mitad, se juega mucho la mitad de la cancha. Pero ¿no? pasaban las líneas de la mitad de la cancha. Es decir, tiene mucho que ver, ¿no? No digo que se jugó mucho, tiene que ver mucho el armado en la mitad de la el cancha. El armado, porque lo que yo te digo, se jugó un partido de ida y vuelta. Sí. Mirá el trayecto, toda la trayectoria que hace Oscar Silva en esta jugada. Sí. Mirá dónde va Oscar. Recién va a aparecer, mirá. Sí.
Mirá, pero, ¿entendés? Pero aparte otra cosa, mirá todo el recorrido que tiene que hacer Rino, ya cansado. Exactamente. Tiene que salir desde su campo, correr. ¿Viste lo que hizo Rino? La tuvo. Mirá, trató ahí de yo estaba, fue foul de Rino, yo estaba en ese lado. Trató de generar el foul. Y cuando me invitaste, me pusiste un apriete, como te dije, me hiciste estudiar un poco y mirar. Entonces yo observaba y ya lo había mirado al partido, y volví a mirar el partido. Sí. Y miraba como, te digo, Oscar Silva y el Checo pasaban la línea, rompían la línea, con juego, llegaban con fuerza al ataque, pero el contragolpe era mucho más armado el de centrales. Claro. Si lo vas, se va a notar, el monitor lo dice todo, vas a ver colores rojos y muy pocos de Melo Wander. Sí. En el gol vas a ver los cinco de Melo Wander, la línea de cinco, bien armada. Y jugado a ahí ya está el Lulo en cancha, ¿verdad? Ahí está. Ya estaba también Alanis. Ya estaba Alanis. Y bueno, y otra vez por arriba. Siempre por aquel lado, ¿viste? Es que siempre por ellos allá. Tienen por el lado izquierdo guardado un buen jugador, un jugador desnivelante, pero por la raya. Pero también, Eduardo, no sé qué pelota de gol atajó Horacio el segundo tiempo. Ah, no, también eso. No tuvieron noción de gol central, lo que tú me digas. No, los pudo haber peloteado, sacó varias pelotas de gol. Horacio el otro día contra el de San Carlos atajó más pelotas de gol que hoy en ese partido. Está claro, sí. Digo, no fueron grandes opciones de gol los de ellos, porque los que tuvieron ellos fueron por juego en el primer tiempo y lo cerró Alejandro, que hablábamos hoy. Ahí viene la jugada de gol. Ahí está. Ahí se va Oscar Silva, ¿dónde está? Solo, así. Mirá. Pierde la pelota. Chueco. Solo. Mirá. Solo contra tres jugadores. Observá lo que yo te digo. Un cuarto, Chueco, el que va subiendo ya, mirá. Oscar, mirá los cinco. Ya hay armado. Ahí está. Ya, y el gol, en la casualidad del fútbol. Pero... Sí, sí. Es lo que te decía. Esas pelotas que van al medio, un toque, un roce. Lamentablemente por Horacio, hay un error de Horacio ahí. Una lástima. Pero ¿qué le vamos a pedir a Horacio que se mandó grandes partidos, ¿no? Exactamente. Lo mismo. Es el fútbol. Claro. Horacio el otro día se tajó todo. El otro día. Bueno, la pelota del fútbol tiene eso, le pasa por abajo, pega en un codo, estoy seguro que pega en el codo de él, y se lo lleva puesto y Maeso. Y rebota hacia atrás. La lleva puesto Maeso, y hasta en eso corre con la mala suerte de él. Exacto. Pero te vuelvo a reiterar, lo que yo veía era había un Melo Wander muy ansioso. ¿No era un partido, por ejemplo, para Rospide? Para digamos... Claro, es lo que te vuelvo a reiterar. Trancar un poco la mitad de la cancha. Mirá el gol, con lo que es el fútbol, mirá el gol que hay. Erra Lulo, ¿no? Erra, ataja el golero. Ahí está. Observá. Exacto. Que no hay falta, ojo, ¿eh? No hay falta. Alguien pidió falta del golero y el golero sale a defender la pelota, pero no sale con ninguna intención. Yo te lo decía hoy, justo fuera de cámaras. Uh-huh. El gol del Lulo, llevarlo a San Carlos, en el Salesiano, es el gol del Lulo que hizo el empate. Exacto. Acá pegan el pie del golero. Entonces, contra esas cosas a veces no podés, ¿entendés? Va más allá, por eso lo que yo digo, es muy lindo hablar hoy con Mirando y reiterando y mirando con el diario del lunes. Claro, claro. Ahora, en líneas generales. Allí está el festejo de la gente de Central. Algún malestar por parte de Mauricio con la gente de Ofi. Estaba por allí también el presidente, ¿no? Gustavo Vares, que también es de San José. Sí. Un San José que le está yendo bien en el deporte y en el fútbol, más que nada, porque ayer domingo también consiguió la Copa de Clubes Divisional B con Universal. Allí está Vares, el presidente, reclamos de Mauricio, pero bueno, ya estaba, ¿no? El partido ya estaba, ya se había consumado, digamos, el empate, que estuvo a dos minutos de ese alargue de cinco minutos de que se terminara el partido y que, bueno, de una vez por todas se fuera a los penales. ¿Está bien los cinco minutos por cómo se dio el partido en los 90? Y dado los cambios, ¿cómo decir? Exacto. Rino, que según el reglamento, podríamos decir, yo medio minuto, ¿no? No vi que fue ningún error garrafal que pueda incidir en lo que fue el resultado. Yo creo que es un justo ganador Central. Pudo haber sido Melo Wander, para mí ya estaban en los penales, creo que hasta Central sabía que estaban en los penales. Claro. Simplemente esa pelotita de más, esa otra pelotita que el golero le pega en el pie al Lulo. Hasta ellos ya estaban definiendo penales, te vuelvo a reiterar, estoy seguro. Pero el fútbol tiene eso. Sí, hoy sí. Disfrutan hasta, ellos. Que no, hasta que no se termina el partido, no está dicho la última palabra, ¿no? Digo. Y pasó, le pasó a Central, que ahora han dicho, bueno, hasta que. Porque le preguntábamos al técnico,
pensaba en los penales. Y él, claro, hizo una contestación como diciendo, bueno, sí, no, todavía faltaba. Le quedaba tiempo al partido. Como diciendo, no estaba perdido todavía. Es que es la realidad, ellos fueron en búsqueda del empate. ¿Mm? Ahora, lo que tengo que enterar, si me decís qué jugada de gol tapó Horacio Villanueva, no tuvo. Sí, es una lástima esa jugada, el último minuto. Pero digo, son temas del fútbol que a veces queremos, podemos hablar del lunes todo lo que quisiéramos, pero hoy la realidad dice que creo que fue un partido justo, un partido parejo, podría haber sido campeón Melo Wander, hoy lo de Central. Creo que el fútbol merece eso, felicitar a Central, fue una gran fiesta, uh-huh. Y felicitar a Melo Wander, porque no es fácil llegar, claro, a las finales. Te enfrentás, si no me corregime, sí, a los 20 mejores clubes del interior, ¿no? Totalmente, sí. Y hubieron equipos mejor económicamente que Melo Wanderers, como Porongos, por ejemplo. Exacto. Y que quedaron por el camino. Exactamente. Que no es poca cosa. Vamos con Paola, algunas repercusiones y después volvemos para la parte final ya con John García hablando del partido del sábado. No convirtió en este partido final, pero de todas maneras es el goleador de Central y de la Copa. Hablamos de Pablo Cabrera, que lo vemos en sus expresiones en ese día del partido. Gracias a Dios, un partido sumamente difícil. Creo que jugamos mucho mejor que allá. No, para mí no merecíamos, no sé si ganar, capaz que te digo, pero fue un resultado justo. Un premio a lo que hicimos todo el encuentro y a la copa que tuvimos, y hoy por suerte en lo personal es la tercera copa que gano. A pesar de que no convertís en la jornada de hoy, sos goleador no solo del equipo sino de la copa. Sí, exacto. Uno siempre iba a hacer goles más de estos partidos, pero hoy era ganar o empatar como lo hicimos. Cualquiera iba a hacer el gol, lo importante era obtener la copa y la obtuvimos. Bueno, ¿qué sensación te deja la gente que los acompañó, que vino haciendo tantos kilómetros aquí a Melo? No, feliz. Desde que estoy acá nos han acompañado en gran mayoría a todos lados, Artigas, Salto, Maldonado, siempre llenan tribuna. Y la verdad que es una emoción bárbara verlo a ellos festejar, que se pagan su pasaje, su estadía para venir a vernos a nosotros. La verdad que regalarle esto es algo muy lindo. Ya había sido campeón como asistente técnico y bueno, ahora logra el título como conductor. El técnico Claudio Peraza dialogó con nosotros. Que en el siempre ir a buscar estos objetivos, porque es un grupo que siempre se propone y busca objetivos claros y objetivos grandes. Y eso creo que es el fiel reflejo de lo que es el grupo. Es un grupo que siempre va al frente, que quiere y busca este objetivo, y bueno, creo que hoy consigue algo merecido para nosotros, porque bueno, hemos pasado por muchísimos problemas, infinidad de problemas, con lesiones, con suspensiones, con un problema en San José que nos dejó afuera a un jugador importante para nosotros como Eduardo Hernández, que no pudimos contar con él. Pero bueno, siempre se sobrepone a todos esos golpes, a todos esos tropiezos, y hoy nos da esta alegría inmensa. Cuando no llegaba ese gol del empate, que era justamente lo que ustedes necesitaban, ¿te sentiste por algún momento nervioso en el sentido de que veías la posibilidad de que se fueran los penales? No, recién decía un colega tuyo que tenía toda la confianza y la tranquilidad en el grupo, más porque bueno, quedaban algunos minutos, que sabíamos que le íbamos a buscar, que íbamos a poner el equipo cerca del arco de ellos, que nos podía crear alguna situación, y después una tranquilidad porque bueno, son jugadores con mucha categoría, que han pasado por muchísimas de estas instancias, que están acostumbrados a jugar y a definir cosas de estas, y bueno, también tenía tranquilidad porque Fabio es un excelente arquero, es un golero con unas condiciones enormes, con jugadores con mucha categoría, como te decía anteriormente, que están acostumbrados a esto, entonces tenía mucha tranquilidad en el grupo también. Finalmente, el rival. Rival durísimo, durísimo, sabía que iba a ser durísimo. Y aparte, bueno, ellos venían con un plus también de un objetivo claro, de dejar la copa acá, en su lugar, con su gente, que también pasó por un momento complicado. Y más cuando la copa, bueno, llevaba el nombre de alguien muy querido para la institución. Sabíamos que iba a ser durísimo, porque tiene jugadores también de mucha jerarquía, de mucha clase, con mucho recorrido, que a nosotros nos complicó muchísimo allá. Pero como te decía, tenía la total confianza en el grupo, porque es un grupo que responde y que siempre va al frente, por sobre todo. Evidentemente que tratamos de no hablar con los protagonistas de Melo Wanderers. Uno tiene que hacer ese momento difícil de ellos, tiene que ver el momento difícil de ellos,
tanto del cuerpo técnico como de jugadores y también de dirigentes. Evidentemente que habrá momento para hablar con el Melo Wanderers, para hablar con el técnico y jugadores y analizar un poco. Un Melo Wanderers que ya no se queda en el camino porque tiene que jugar el Campeonato Ciudad de Melo, que se viene ya seguramente el próximo fin de semana. Corre con ese plus, pero claro, habrá que ver si el quedar fuera de o no, a no poder ganar la Copa, a ver cómo inicia este campeonato con algunos jugadores que van a tener que retornar a sus clubes. John García, ha sido un gusto estar contigo, hablar de esta final, compartir y analizar este partido entre los dos decanos, Central de San José y Melo Wanderers, donde vos decías que habías debutado a los 14 años. Sí, justamente te contaba eso, que justo mi debut lo hice en Melo Wanderers con Hugo Massey. Entonces, tengo una parte de Melo Wanderers. Pero es lo que te decía, yo te agradezco la invitación. Miré el otro día el partido, disfruté del fútbol, disfruté de una final. No fue la final que fuimos a ver todos, creo, de golpe. Fuimos a una final de fútbol. Con la lástima que el fútbol nuestro no sale vencedor. Claro. Pero creo que, vuelvo a reiterar, el saludo a los jugadores, cuerpo técnico, dirigente de Melo Wander. Sí, ellos lo dieron todo. Dieron totalmente. La fiesta al fútbol departamental, lo lograron, lo que te digo. Jugaron los 20 mejores del interior y no es fácil llegar, uh-huh. No es fácil llegar a la final. Porque es lo que te digo, es muy lindo mirar de afuera, hablar de afuera, claro, pero estar en los pormenores, estar en los detalles, estar todo el día como está el técnico, como están los dirigentes. Entonces a veces cuesta, claro que cuesta. ¿Quién le gustaría perder un partido como partido Melo Wanderers? Llegar a ese momento, digo, seguro. Es un momento que duele, uh-huh. duele. Ahora no me queda la menor. Estoy seguro que Melo Wanderers esto lo revierte, lo da vuelta y va a ser siempre uno de los más fuertes de Melo, ¿verdad? John, como siempre la gente está del otro lado viendo y hay saludos. Dejo el de el Salo Mujica, ese notable quien está analizando el partido con nosotros acá, John García. El saludo para todos aquellos que están, por ejemplo, del otro lado del televisor, a través de Señal 26, como cada lunes. Y seguramente esperábamos un lunes hablando de mejores noticias deportivas, ¿no? Tanto para Melo Wanderers, para Arachanas y también para el fútbol de salón. Lamentablemente, esta vez nos pegó el deporte al revés. No fue favorable en lo que se refiere a resultados. Yo hablaba con Paola en el comienzo. De los tres resultados se dieron los tres, pero ninguno favorecieron. Sí. Igual. Pero pasa. Pero yo me quedo. Claro, es muy fácil, vuelvo a reiterar. Entiendo lo que debe ser Jorge García en este momento, que le mando un abrazo inmenso. Yo estaría igual, no me queda la menor duda. Digo, pero vuelvo a reiterar: nosotros tenemos que vivir el deporte como agente sociabilizador que es. Claro. Porque es esa la idea. Claro, lo que pasa es que estamos en un momento de mucha competencia. Sí, sí. Hay mucho juego. Digo, y el querer ser campeón del interior, hoy lo vemos, ser campeón de la Champions, ser campeón del uruguayo, para el fútbol del interior es eso. Exacto. Es eso, sí, es eso, ser campeón del interior. Es lo máximo. Es lo máximo. Digo, sí. Entonces, yo lo felicito, yo no he tenido esa experiencia, entonces, por eso me quedo con eso, de los que han podido vivir esa experiencia, de ahí reitero mi saludo a todos ellos, y yo creo que eso no va a ser algo que les va a hacer mal. Va a ser algo inolvidable para ellos. No se ha podido llegar, digamos, a coronar tanto los últimos años en clubes y en selecciones. Pero siempre se está ahí arriba. Sí, ¿no? Justamente. El fútbol nuestro siempre está arriba. Es un tema menor. No, es un tema menor. Nos gustaría ganar, como hay todo. Que ganar, seguro. Pero a veces creo que a veces hay que apuntar a otras cosas. A veces están las bases. Hablábamos fuera hoy otra cosa que yo te comentaba. Mismo Central. No sé cuántos de ellos repiten del 2012, que son por primera vez campeón del interior. Uh-huh. Son 7-8 jugadores. Claro. Entonces la misma base que viene del 2012, llevan 3 años, con 3 años en este lustro, en estos 5. Y ellos vienen peleando por lo de ellos también. Entonces estamos frente a un señor equipo también. John, estamos en el final. Agradecerte. Y bueno, seguramente no va a ser la primera vez que contemos contigo. Hablando de fútbol, como a vos te gusta, como nos gusta, o sea, nosotros tocamos todos los temas, no solo el fútbol, pero en este caso queríamos tener a alguien, como dijimos en el comienzo, que no estuviera dirigiendo, que sea técnico de fútbol, evidentemente, y que haya podido estar en la final, como lo fue John García, al cual lo llamamos y con gusto lo recibimos aquí. Te reitero, muchas gracias por la invitación, y con un enorme placer he estado acá, muchas gracias a todos ustedes, y bueno,
que viva el fútbol, que siga el fútbol, ya el fin de semana vuelva a correr el balón para Melo Wander y que tenga la mayor de la suerte. Gracias. Gracias, Eduardo. Ya en un instante vamos a retornar con Paola para el momento final del programa. Yeah.